Bueno, volvemos, segundo bloque, lo habíamos anticipado en el segmento anterior. Tiene que ver el contacto en esta oportunidad con la contadora Mónica Fonte, quien es la coordinadora de áreas de la CESPAL. Y para evacuar algunas dudas que seguramente usted como televidente debe estar esperando en relación a las distintas formas de pago de los servicios de la cooperativa, si usted ya ha recibido su factura o la ha descargado a través de la web, bueno, todas esas consultas se las vamos a trasladar a la contadora Mónica Fonte. Mónica, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, ante todo, gracias por atendernos. Este esfuerzo que estamos haciendo ustedes desde su hogar, nosotros aquí desde el canal, manteniendo como corresponde esta cuarentena, cada cual en su función. Así que muchas gracias. No, por favor. Bueno, Mónica, sí, ¿las facturas ya han llegado a los domicilios o se han podido descargar a través de la web? A partir de ahí es donde surgen las dudas de los televidentes y en este caso de quienes tienen la intención de ir a pagar, ¿no es cierto? ¿Cómo son las distintas formas de pago y sobre todo aquello que tiene que ver con los vencimientos, ¿no? Porque usted bien lo explicó en la otra oportunidad que tuvimos la ocasión de hablar, las facturas al ya estar emitidas vienen con los tres vencimientos correspondientes. La preocupación de la gente es precisamente no poder llegar a pagar a tiempo estas facturas. Bueno, es decir, cada asociado ha recibido la factura o bien la pudo haber descargado de la página web. Esa factura tiene tres vencimientos. El primero, perdón, operó el día 13 de abril, que era sin intereses. Y los otros dos sí tienen intereses. Esos intereses van a ser acreditados luego de que el asociado las haya pagado y nosotros emitamos la próxima factura. Es decir, vuelvo a reiterar, no significa que ya los vayamos a acreditar en la próxima factura porque no sabemos cuándo el asociado las va a pagar. Recién después que esté pagada, porque nosotros estamos emitiendo en esta semana, muy probablemente se termine ya con el proceso de emisión de las próximas que van a vencer en el mes de mayo. Entonces, todavía no tenemos el detalle de quién pudo haberlas pagado o no. Entonces, recién, en las que se vayan a emitir en el mes de mayo con vencimiento en el mes de junio, allí van a ver reflejados los créditos por los intereses que pudieron haber pagado en esas facturas que vencen a lo largo del mes de abril. Y hay una resolución del Consejo de Administración que durante el mes de abril no va a haber cobro de intereses. Otro tema. Con respecto a las facturas que van a vencer en el mes de mayo, esas facturas directamente ya salen sin intereses porque, bueno, ya estamos en otra situación distinta de los otros días, ¿cierto? Y esa facturación las va a distribuir de acuerdo a lo que nos ha manifestado la gente de Correo Argentino, las va a distribuir en un 100%, o sea, también van a distribuir en la curva y en el fuerte, cuestión que no hicieron ahora en el mes de abril, pero también se va a subir la totalidad de las mismas a la página web, de manera que todo el mundo pueda tener acceso a esos comprobantes. Eso en cuanto a las facturas. En cuanto a las formas de pago, de estas que están vigentes ahora del mes de abril, las pueden abonar en cualquiera de los puntos que están establecidos. Es decir, ya hay en los cajeros de los bancos, la pueden pagar a través de home banking, la pueden pagar en pago fácil, pero vuelvo a reiterar, siempre va a ser con los intereses que figuran en ese comprobante. Todas las deudas que hubiese estado pendientes de pago al día 20 de marzo, que fue la fecha donde se implementó la cuarentena de aislamiento social y preventivo, y por lo cual la cooperativa no pudo tener más cajas habilitadas para el cobro, los intereses corren únicamente hasta el día 20 de marzo. Es decir, toda aquella persona que sabe que tenía deudas vencidas puede tranquilamente enviar un correo a los correos que ya habíamos dicho o contactarse a través de la página web o a partir de esta semana, también desde el lunes, se ha habilitado un teléfono donde le van a contestar vía WhatsApp. Entonces también para que a veces la gente está más acostumbrada a manejarse con el WhatsApp, también le van a contestar, entonces allí le van a tomar los datos y después se les va a contestar cuál es el monto de la deuda que tienen que abonar y de qué forma lo pueden hacer a los pagos. Bien, ahí está en pantalla precisamente
el número de WhatsApp, que es el 65-21-94. Esas son para todas las consultas mayormente administrativas que se pueden hacer a esa línea. ¿No es así, Mónica? Sí, ese WhatsApp es pura y exclusivamente para cuestiones administrativas y está habilitado en el mismo horario en que la cooperativa tiene habilitada la venta de emergencia de prepago, es decir, de lunes a viernes y desde las 7 hasta las 19 horas. Bien. Sábado y domingo no va a atender ese WhatsApp. Bien, recién usted remarcaba, Mónica, precisamente todos aquellos que tienen facturas vencidas, que se pueden pagar a través de transferencias bancarias, depósitos en cajero automático. Para pagar de esta manera, se puede solicitar la información a los correos, que si no, no sé si los podemos poner en pantalla, pero yo los voy a remarcar, que son cespal@cescom.net.ar o info@cespalarroyito.com. Allí están en pantalla también los correos a los cuales se puede solicitar la información para pagar esas facturas vencidas. Que puede, usted corríjame si se puede hacer a través de transferencia bancaria, depósitos en cajeros automáticos, ¿no es así? Exactamente, así es. Bueno, ¿con qué bancos, opera la cooperativa para el pago de estas facturas? La cooperativa opera con los tres bancos que tiene cuentas habilitadas. No son todos los bancos de la ciudad porque no tenemos cuenta en todos los bancos, pero sí es en Banco Nación, en Banco de la Provincia de Córdoba y en Banco Mar. Bien. Mayormente la consulta, Mónica, que nosotros hemos recibido tiene que ver con gente mayor, ¿no? Que no están bancarizados y que están muy preocupados por no poder pagar precisamente a término su factura. Pero usted bien lo aclaraba recién que las facturas ya están con los vencimientos y los intereses correspondientes. Así que el día que pueda pagar dentro de este mes, los intereses, si así los tuviera, le van a ser acreditados en la factura venidera, ¿no es así? Efectivamente, se van a acreditar todos los intereses. Le reitero, no es en la venidera, es en la emitida en el mes de mayo y que vence en la del mes de junio. La venidera es la que vence, la que estamos emitiendo ahora y que va a vencer en mayo. Es para que no tengan la sorpresa que por allí pueden llegar a recibir la nueva factura y van a decir: yo pagué y me dijeron que iban a acreditar los intereses. No, los intereses recién los vamos a acreditar en la próxima, es decir, no en esta factura, en la otra, en la que venza en el mes de junio, por favor. Claro, sí, entiendo, porque el último vencimiento de este mes creo que es el día 27 de abril. 27 entonces, de abril, claro, exactamente. Entonces, hasta esa fecha no se pueden calcular los intereses. Ningún interés se va a calcular. Y si por alguna causa alguien no la puede pagar antes del 27, también la va a pagar sin intereses. Bien, perfecto. Porque vale la aclaración. Las otras, es decir, las nuevas, también son sin intereses. Todo, hasta tanto, no es la cooperativa en condiciones jurídicas de poder habilitar cajas, el Consejo de Administración ha resuelto que no va a cobrar intereses. Bien. Bien, ahí me lleva precisamente a otro tema. Las consultas que hemos tenido tienen que ver por qué la CESPAL no habilita, aunque sea una o dos cajas, para precisamente esta gente que no está bancarizada pueda ir a pagar a la cooperativa. ¿Cuál es el impedimento en este caso, Mónica? El impedimento es simplemente un impedimento legal, de orden legal, porque los decretos de DNU del presidente no están contempladas las cooperativas de servicios públicos. Sí están contempladas las mutuales y las cooperativas de crédito, pero no las cooperativas de servicios públicos, como es el caso de la CESPAL, justamente. En ese sentido, se informó en la última ampliación de la cuarentena, donde el presidente estableció una cuarentena administrada, creo que ese fue el término que indicó, le dio facultades a los gobernadores de las distintas provincias de nuestro país para que le presenten cuáles podrían ser algunas actividades que no están incluidas y que no van a afectar al tema del contagio, por supuesto, con todos los protocolos.
Entonces, bueno, nosotros estaríamos esperando, de acuerdo a las presentaciones que se han hecho a través, no lo ha hecho la cooperativa de Arroyito per se, se hizo a través de las dos federaciones, de FASE y de FESECOR, se han hecho las presentaciones, tanto a nivel de las autoridades de la provincia como también a nivel nacional, que inclusive este tema fue planteado en una audiencia que se celebró en esta semana, está en YouTube, con el presidente del INAES y la Comisión de Cooperativas de Diputados, donde justamente el diputado Frisa, que nos representa a la provincia de Córdoba, es del norte cordobés, justamente lo que planteó es este inconveniente. Y fue reconocido por el mismo presidente del INAES que en el único lugar donde han tenido cuestiones de índole judicial es en la provincia de Córdoba. Los dos ejemplos que conozco y me constan son en la cooperativa de Colonia Carolla y Jesús María habían habilitado dos cajas con todo el protocolo de distancia, el protocolo para los empleados, y fueron intervenidas con una fiscal donde inclusive ha celebrado todos los actos jurídicos que corresponden y por supuesto el principal responsable en una cooperativa es el representante legal que es el presidente. Y el mismo caso sucedió en la cooperativa de Justiniano Pozzi. Yo sé que hay cooperativas que tienen habilitadas algunas cajas, pero no está habilitado legalmente la cooperativa para hacerlo, porque por allí muchos se preguntan, ¿por qué el Consejo no toma medidas? Bueno, el Consejo no puede, está totalmente vedado, no es algo que lo dispone el Consejo de Administración. Fíjense ustedes que en esta nueva cuarentena administrada sí establecieron algún tipo de protocolo para que los municipios puedan atender, pero no todavía para nosotros cooperativas de servicios públicos. Por eso es que no tenemos cajas habilitadas para el cobro. Bien, solamente para venta de energía prepaga de lunes a lunes. Es así. Claro, lo que pasa que no podemos, es decir, lo de energía eléctrica prepaga es que el mismo decreto establece que se debe mantener el servicio. Si usted no le vende, no tiene habilitado el expendio de energía eléctrica para quien tenga un medidor prepago, le está vedando el servicio. Bien. Mónica, hablando de impedimentos, ¿cómo va a ser la toma de estado de los próximos servicios que se deban facturar, considerando que el personal no puede salir a la calle a realizar esta actividad? ¿Cómo se va a calcular Bueno, la justamente. facturación del próximo mes? Las facturas van a salir con consumos estimados. Ya se ha presentado cuál es decir, se estuvo analizando porque a nivel de lo que es el servicio de nosotros tenemos en la cooperativa dos servicios que son regulados por medidor. Uno es el de gas natural y otro es el de energía eléctrica. Para el del gas natural, el único que hubo que aplicar el tema la estimación de los consumos fue únicamente para el sector comercial, que a nivel de lo que es gas natural deben ser alrededor de 120, 130 medidores. También eso está establecido con rigurosidad en toda la normativa del Energas y es en la forma que se va a aplicar y lo hemos consultado y está aprobado por el señor Lamban de el Energas. Con respecto al tema de la energía eléctrica, también la estimación. Nada más que allí tenemos distintas alternativas, entonces se estuvo analizando. Si aplicábamos lo que la resolución 26/18, que es una que emitió en su momento el ERSEP, que era para la EPEC y demás distribuidoras, indicaba que se podía llegar a tomar un año para atrás y hacer un promedio anual. Se estuvo viendo y los consumos iban a dar bastante más altos que lo que teníamos ahora. Con respecto a, entonces estuvimos viendo en el mes de, en cuanto al consumo total que tiene la cooperativa, en el mes de marzo fue un 5% superior al consumo total de que se registró en el mes de febrero. Entonces, lo que se resolvió fue aplicar para esta próxima facturación los mismos consumos que se ha facturado en el mes de febrero. Esto, vuelvo a reiterar, son estimaciones. Por allí podrá haber casos donde peguen la parte superior, es decir, como toda estimación tiene siempre un sesgo de error.
depende en qué parte de la curva está. Si está en lo más alto, va a ser muy grande la diferencia, o puede estar en los extremos donde es más chiquito. De cualquier manera, quien vea que tiene una significativa diferencia, ya sea porque puede tener a lo mejor un comercio que esté cerrado, y bueno, que haga, le sugerimos que se contacte con la cooperativa vía estos correos que tenemos y que plantee su situación, que también va a ser tenida en cuenta. Pero desde ya les digo, la factura originariamente va a ser con esa estimación total. A su vez, tenemos un grupo más o menos de unos 1.100 medidores que son todos medidores de telelectura. En esos no tiene que salir el personal y esos van a salir con el consumo real. Es Bien. decir, vamos a tener medidores con la lectura real y medir, pero el gran cúmulo de medidores son todos estimados. Se le presentó al ERCEP por qué íbamos a tomar ese criterio y cuáles fueron los fundamentos y el ERCEP lo aprobó. Y eso es lo que se va a tomar para emitir esta próxima factura. Bien, Mónica, otro de los lo llevo otro de los servicios porque también hemos tenido esas consultas. ¿Qué pasa con el pack fútbol para aquellos que tenían contratado este paquete en cuanto al servicio de televisión? Bien, el pack de fútbol va a ser bonificado en su totalidad porque así nos lo han hecho conocer a nosotros las autoridades de Colsecor, que es donde nosotros compramos este servicio. Entonces, nosotros lo tenemos bonificado y se bonifica en su total, en el 100%, el pack de fútbol para todos los asociados. Es decir, que este Que, por mes de supuesto, lo abril, tenían, para todos los que tenían, ¿no? claro, este mes de abril entonces el pack fútbol no se cobrará en la factura de este mes. No, para que quede bien aclarado, va a salir en un renglón pack de fútbol con el valor y la bonificación correspondiente. O sea, en definitiva, el resultado es cero, pero para que quede bien identificado está la factura y la bonificación correspondiente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, ¿no? por este contacto. No sé si usted desea agregar algo más, pero otra de las preocupaciones también tiene que ver con la situación económica por la cual está atravesando nuestra ciudad, sobre todo aquellas personas que viven el día a día y que indudablemente el pago de este servicio se les van a hacer muy, pero muy complicados al momento de que se reactive la economía de nuestra ciudad. Hay gente que vive de changas, muchas personas que trabajan en la construcción que no están pudiendo salir a trabajar. ¿Cómo puede hacer esa gente? ¿O qué va a tener que hacer esa gente si no pueden pagar los servicios de la cooperativa? Bueno, los mismos decretos de a nivel presidencial, no me acuerdo si es el 297 o cuál de ellos es el que establece que, no, ese es el originario, no le puedo precisar el número, establece que para determinados usuarios del servicio de energía eléctrica y del servicio de telecomunicaciones, no pueden tener más de 3 meses, es decir, a todos aquellos que tengan más de 3 meses, recién estaríamos en condición de efectuar el corte o la suspensión de los servicios. De todas maneras, no es para todos, es para algunos, porque en eso tomó partido la provincia de Córdoba y desde el ERCEP nos han pedido la totalidad de los consumos residenciales. Entonces, después directamente desde el mismo ERCEP va a decir, a este sí, a este no, en la misma forma que se aplicaba lo que era el tarifa social anteriormente y actualmente. Entonces, no es la cooperativa la que decide, pero de todas maneras lo que interesa es llevar tranquilidad al asociado, porque ya sea que esté en ese listado o no esté en ese listado, cuando tengan algún tipo de inconvenientes así, se lleguen a la cooperativa que se analizará y se tratará de darle la mejor solución de mantener los servicios y a su vez que pueda ir abonando en parte o bien establecer un plan de financiación. Todo eso recién va a ser una vez que estén habilitadas nuevamente las puertas de la cooperativa y se pueda acceder el 100% de los asociados. De cualquier manera, vuelvo a insistir, que la gente se quede tranquila, que no se va a cortar porque son 3 meses inclusive. Supóngase que estuviesen todos juntos y esto rige desde el 1 de marzo. Entonces, marzo se factura en abril, recién lo vamos a estar facturando ahora y va a vencer en mayo, o sea que recién estaríamos hablando a partir de agosto, septiembre más o menos.
Le agradezco muchísimo este contacto y el esfuerzo, por supuesto, de establecer esta comunicación. Muy amable, Mónica, ¿eh? Será hasta siempre. Gracias, muy amable a ustedes y cuídense, hay que cuidarse, quedarse en casa, es lo fundamental.